Bienvenidos a Alimentos y Regiones y a este programa que es más bien una bienvenida de los Países Bajos hacia nuestro país. Seré desordenado en la crónica de este viaje a invitación de la embajada. Ese desorden es consecuencia de la variedad de los temas y también del impacto que cada uno de ellos tuvo en todos nosotros, colegas de varios medios de Argentina. Algo fundamental y coincidente entre todos nosotros fue que estábamos de visita en un país que tiene una mirada hacia lo colectivo, lo plural, intensa y desconocida para nosotros. Apretar 4 días intensos en 1 o 2 programas es casi tan mágico como la convivencia de los holandeses con el agua. No sé por qué, si fue simbólico o no, lo primero que hicimos fue conocer el tratamiento, uso y destino para la basura. Visitamos a AEB, que es la compañía más grande del mundo para el tratamiento de residuos. Su objetivo era transformar la basura del país y la que además importan de otros países como Inglaterra en materia prima y energía. El 8% de la energía de Europa es generada por la basura. Otra de sus magias. Esta experiencia, su tecnología, es ofrecida al mundo para su implementación. Con una logística envidiable, logran reciclar el 99% de la basura con un óptimo rendimiento. Vamos a concentrarnos ahora en lo que es la esencia del pueblo holandés, el agua. Aquí el agua es mirada desde todos los ángulos, para lo cual hay diferentes institutos y empresas públicas y privadas que la estudian y vinculan. En Holanda no se oponen al agua, sino que, como los expertos en judo, utilizan su fuerza y su potencial para sacarle el provecho. Visitamos Waternet, que trata y administra todo el agua de la región de Ámsterdam. Es responsable del agua potable, del agua del alcantarillado y las tormentas, de las aguas subterráneas y del manejo de los polders del área. Se ocupa de la limpieza de los canales. Además del agua, produce energía y transforma sus residuos en materias primas, entre ellas fertilizantes y biogás de los lodos. Waternet presta sus servicios a diversos países generando programas especiales con financiamiento para revalorizar y administrar el recurso del agua en todo el mundo. Es un mundo que cada vez va demostrando su fragilidad y el poder arrollador de los elementos. En Holanda se da la paradoja de que el agua está en todas partes y deben encontrar soluciones para la creciente salinización de los suelos, no solo en el país, sino en todo el mundo donde hay 1.000 millones de hectáreas salinizadas. Se estudia con bastante optimismo la utilización del agua de mar para los cultivos, una tarea que va adquiriendo urgencia frente a los cambios climáticos. Estuvimos con Klaas de Groot, que es de DRR Team, o un equipo de reducción de riesgos. Se vinculan con los desastres naturales provenientes de las inundaciones. Klaas visitó la Argentina para realizar un estudio preliminar sobre las obras a realizar en la Cuenca del Salado en un convenio entre los gobiernos. Eso es algo que hemos aprendido en Holanda, que es una combinación de todo eso, ¿no? No es solamente la parte técnica, no es solamente la parte legal, no es solamente la parte de las autoridades o el financiamiento, pero es una combinación. Y no solamente es la implementación del proyecto, pero también el mantenimiento de después. Y eso en muchos países es un también aquí en Holanda tenemos nuestros problemas. Uh-huh. Pero eso siempre es más sexy de empezar proyectos nuevos, claro, en lugar de hacer el mantenimiento de proyectos existentes. Volverán a nuestro país para avanzar y presentar análisis preliminares. SRR Team tiene experiencia en muchos lugares del mundo donde han debido interactuar con diversas concepciones culturales y en nuestro país también será un aspecto a considerar. No existe blueprints
Entonces no existe la posibilidad de tomar las soluciones de Holanda y poner las soluciones en Argentina, claro. Y no van a funcionar, porque la situación es completamente diferente, como usted dice, ¿no? El suelo es diferente, los actores son diferentes, claro. Y aquí en Holanda no hemos cambiado la cultura con agua en solamente 5 años, en 10 años, claro. Eso nos tomó 900 años con las autoridades de agua. Entonces, encontrar las soluciones necesarias tomando en cuenta todos los diferentes objetivos de los diferentes stakeholders y, bueno, tratar de encontrar las soluciones más aceptables. Claro. Y eso puede ser soluciones técnicas, como los tramos 1 a 3 en Río Salado. Esos son soluciones técnicas. Pero creo que dentro de ese programa también existe, tal vez no es mucho, pero existe la posibilidad de tomar en cuenta diferentes objetivos de diferentes actores. Y también, como usted dice, las humedales al lado del río forman parte de un valor ecológico muy importante. Y hay que tomar eso en cuenta, creo yo. Pero eso es algo que hay que discutir y, uh-huh. y tratar de desarrollar esa cultura también. Anterior, Klaas de Groot nos advirtió el largo camino que conlleva el unir voluntades. Esto es interesante. Confirmando eso, tuvimos la oportunidad de conocer el programa Room for the River, un programa que llevó 20 años en ir dando sus frutos. La historia de Holanda con el agua tiene unos 1000 años. Con Hans Brouwer del Ministerio de Infraestructura y Ambiente recorrimos el área de Noordwijk. Los holandeses contuvieron estos desastres con innumerables canales y diques que definieron el curso de las aguas, pero las ciudades se fueron expandiendo y las aguas fueron quedando más encajonadas. El programa Room for the River le devuelve al río la posibilidad de extenderse y disminuir su ímpetu a través de obras ajustadas a cada espacio y geografía. Entonces se le devolvió el espacio entregándole miles de hectáreas en diferentes zonas de Holanda. Tierras que eran de laboreo o tambo. Miles y miles de hectáreas que con un intenso trabajo por parte del gobierno se logró la comprensión del problema implacable. The people that stayed had changing environment for about 10 years. Things were happening here. You know, you don't want that in your living environment. I understand that. Nevertheless, people accepted most. We had court cases. We lost one on nature law, by the way, partly. But we won all the court cases, but there were very few. And why is it? I think really that is, you know, as I always say, if people say how participation, I said, you know, if I the first time walk to the front door and ring the bell and they open, do you think they don't chase me away of the premises? Of course, I would do the same. But if you do it in an early stage, then you have time to change ideas, to get to know what their interest is. And I think that one of the things is to find parts of mutual interest. That's why I mentioned earlier this morning the spatial quality goal that our government said, because we were very happy about it, because it was for us a means to give something back to the people that invest. En esas actitudes que da la justa medida de la vocación social de un pueblo, las ciudades comprendieron que había que compensar a los dueños de las tierras, y se lo hizo a un valor de mercado. Los dueños de las tierras no especularon con ellos. Y atrás siempre el Estado para evitar algún abuso y compensar alguna pérdida extraordinaria. En el polder de Noordwijk,
aún quedan granjeros que decidieron permanecer en un marco de concesiones equilibradas y responsabilidades que sería largo de explicar aquí. Pero están y son valorados ya que con su presencia en solitarias casas elevadas sobre los terraplenes enriquecen el paisaje y producen con eficiencia. Pero pueden quedar bajo el agua cuando el Rin, el Mosa o el Escalda decidan cobrar su tributo. Se estima una vez cada 25 años. Mientras tanto, los holandeses disfrutan del verdor, espacios naturales y la amplitud del paisaje varios metros bajo el nivel del mar. Seguimos el rastro del agua. Muy cerca de La Haya está la localidad de Delft, donde Deltares tiene sus laboratorios y talleres. Allí nos recibió Gerard Blum, director del área de sistemas de aguas interiores. Él nos describió Deltares como un instituto independiente que se especializa en estudiar cuantos aspectos sean vinculantes con la vida en los deltas de los ríos y costa de mar, encarando temas tan diversos como impactantes. En un momento en que el cambio climático tiene como testigo el calentamiento global y el aumento en los niveles de agua que acrecientan los riesgos de inundación, sumando a ello el aumento de población. Estos temas podrían ser el aprovisionamiento de agua potable, todo lo vinculado al medio ambiente, la infraestructura, la infinidad de temas vinculados. En este instituto trabajan 800 personas y prestan servicios dentro de los cuales el desarrollo de cursos en muchos países es para transferir herramientas de conocimiento. Dentro de las actividades desarrollan programas de simulación que son aplicados en más de 140 países. En sus instalaciones pueden simular muchos eventos que serían imposibles de ejemplificar en forma natural. Gerard Blum tiene muchas expectativas sobre la experiencia de Deltares en el mundo y sería muy útil para nuestro país. Hicimos una visita al Ministerio de Infraestructura y Ambiente. Con alguna de sus áreas ya habíamos estado, ya que los deltas, el programa Room for the River y otras áreas, como veremos, dependen de este ministerio. Aquí, fundamentalmente, Eric Brookmeester nos ubicó a Holanda en el centro de la escena mundial como nodo para interrelacionarse con el resto de Europa y describe la eficiencia y competitividad del puerto de Rotterdam y su ágil y moderna red multimodal integrando ferrocarril, fletes cortos y marítimos, hidrovías y rutas. Esta visita concentrada en una maratón de una punta a la otra de Holanda demuestra que el mundo está ávido de negocios en todas las áreas. Holanda es en muchas de ellas líder, pero hay un área en la que se distinguen en particular y es en su faceta de comerciantes. Los vocean ellos mismos en su página de la embajada. El comercio está en sus genes. Tuvimos la oportunidad de ser recibidos por el ministro de Agricultura, que algunos días después estaría en la Argentina con un importante grupo de empresarios de su país. For the last four centuries, in this small area of land, we had to grow food for a large number of people, so we had to intensify the production of food. We did that by cooperating between knowledge institutions, entrepreneurs and the government. We called it the golden triangle of cooperation. And because of that cooperation, we increased the level of productivity in the Netherlands. Right now, I dare to say we're the most productive agricultural country in Europe. And we managed to
not only produce enough food for the 17 million people who are living here in the Netherlands, but also a lot of food that we're exporting to other European countries, but also across the globe. El Triángulo de Oro es una marca asumida por todo el aparato productivo y de servicios holandés. Es producto de esa arraigada mirada colectiva que hemos visto en todas partes. Son fuertes exportadores en varios productos que reelaboran, como el cacao y la soja. Propone a Argentina compartir su experiencia y su red logística. Ahora nosotros necesitamos una relación más intensa que nos ayude a salir del encasillamiento de nuestros productores en la soja, por lo que somos más conocidos. ¿De qué forma se puede articular una relación para vender productos diversos y con más valor agregado? I think that's also also part of the reason for this mission, because I know some of the ambitions of the new Argentinian government also in this direction. I think that there are a few things that can that give opportunities to cooperate in this field. Is first, the Netherlands is we're having a large food developing industry, and I think there are a lot of companies that are willing to invest in Argentina that see opportunities. Second is, as I already mentioned, one of the reasons that we're the second largest exporter of agricultural goods in the world is because of our logistics system. We have a lot of knowledge on food logistics, and there are Dutch companies everywhere in the world developing logistics systems, also in African countries, in Asian countries. And I think they see extra opportunities, or also in Argentina some of the companies are already there. Because one of the biggest challenges in most countries is how to keep your products fresh and to bring them in a fresh state to European markets. We have companies that have a lot of knowledge in that field. And the third is, as I mentioned, is the Netherlands is the gateway to Europe physically through the airport of Schiphol, the port of Rotterdam mainly, and the port of Amsterdam. I think it can also be a gateway to Europe in cooperation between companies in Argentina and the Netherlands that can help to enter the European market, where for a lot of international companies we are the, how you call it, the entrance to the rest of Europe. And I think for Argentinian companies, that's a possibility as well. Y fuimos a visitar esa puerta de Europa, que es el puerto de Rotterdam. Es el puerto más grande de Europa, que ocupa entre aguas y tierra unas 12.500 hectáreas, de las cuales 6.000 son espacios comerciales. Mueve unos 460 millones de toneladas de mercadería al año. Cada año recibe unos 30.000 buques de ultramar y unos 110.000 buques de cabotaje. El puerto de Rotterdam cuenta con 1.100 empleados y tiene un volumen de negocios de 670 millones de euros al año y genera 180.000 puestos de trabajo. Los contenedores danzan de asientos en forma tridimensional por el espacio, de los barcos a los camiones y a los trenes. Un barco es descargado completamente en 10 horas. Es un puerto que evoluciona permanentemente, pensando en brindar seguridad a los trabajadores, las mercaderías y a la comunidad. Las obras incluyen a los ferrocarriles, puentes, la provisión de energía, sustentabilidad y todos los conceptos que puedan incluirse para una concepción moderna y dinámica de un puerto y centro de distribución. Como tienen incorporada la noción del negocio y el comercio desde el mismo puerto, ofrecen espacios para oficinas que solucionan problemas a muchas empresas.
Si bien el puerto aún no puede dejar de utilizar la energía fósil, las turbinas de viento generan 200 megawatts, que es alrededor del 10% de toda la energía eólica de Holanda. Recorrer el puerto desde el agua es como ver detrás de la escena. Tuvimos la compañía del embajador de nuestro país, el señor Héctor Salvador, que valoraba junto a nosotros ese escenario sincrónico donde se movía una parte importante de la riqueza de las naciones. Bueno, de hecho el puerto de Rotterdam es una entrada principal en el mercado europeo y siempre nosotros lo que tratamos de destacar es que también es muy importante en dos aspectos, la reexportación desde aquí a otros destinos y lo que es como destino de economías regionales. Y ahí está la puerta de nuestro país, sin renegar en la soja de la cual somos eficientes productores, tomándole la palabra al ministro Van Dam de contar con la colaboración de Holanda, llegar tal vez a la mesa de los holandeses a través de esas simpáticas y bien surtidas cadenas de supermercados que tienen miles de pequeñas sucursales en todo el país. Es bueno ser amigo de Holanda.